Alto porcentaje de la población sin educación en lengua que entienda, señala la UNESCO. Profesionalización web, la apuesta al futuro de la educación. Revelan historia de Acueducto Mexicano Patrimonio Mundial. La imagen personal que proyectamos también radica en nuestra escritura, señalan expertos. Y les recomendamos ampliamente el tema que les hemos preparado para esta emisión en nuestra sección de reportaje. Bienvenidos una vez más a Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo producido por el ILFE. Acompáñenos los próximos 30 minutos para hablar de lo que acontece en torno a la ciencia, la educación, la cultura y la tecnología en Iberoamérica. ¡Comenzamos! ¿Qué pasaría si en la escuela se usara una lengua que no es la materna? Seguramente afectaría el aprendizaje, y de esto se trata la siguiente nota. La enseñanza impartida en una lengua distinta de la materna puede tener un efecto negativo en el aprendizaje de los niños, especialmente de aquellos que viven en situación de pobreza, destaca un estudio difundido recientemente por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. El documento publicado con motivo del Día Internacional de la Lengua Materna, celebrado el 21 de febrero, indica que el 40% de la población mundial no tiene acceso a la educación en una lengua que los alumnos entiendan. El material planteó algunas recomendaciones básicas para lograr que los infantes reciban enseñanza en un idioma que entiendan. Las políticas educativas deberían reconocer la importancia del aprendizaje en la lengua materna. Según un estudio de los planes educativos de 40 países, menos de la mitad de ellos reconocen la importancia de impartir la enseñanza en el idioma materno de los niños, especialmente en los primeros años de la escuela. Asimismo, enfatiza la capacitación a los docentes para que enseñen en dos idiomas y entiendan las necesidades de los alumnos que están aprendiendo en un segundo idioma. Los maestros raras veces están preparados para la realidad de las clases bilingües, uso de materiales pedagógicos inclusivos, modos de evaluación adecuados, etc. La directora general de la UNESCO, Irina Bokova, puso de relieve el principio básico de que los niños aprendan en un idioma que sepan hablar. Teniendo en cuenta las prioridades de la nueva Agenda Mundial de la Educación, que son la calidad, la equidad y el aprendizaje permanente para todos, resulta esencial alentar el pleno respeto hacia el uso de la lengua materna en la enseñanza y el aprendizaje y promover la diversidad lingüística, remarcó. A su juicio, la aplicación de unas políticas lingüísticas inclusivas en los sistemas educativos no solo ayudará a mejorar los resultados del aprendizaje, sino que contribuirá también a la tolerancia, la cohesión social y, en definitiva, a la paz. La educación online es una modalidad que sigue perfeccionándose para garantizar su impacto y eficacia. Veamos la siguiente nota. Internet resuelve la desconexión que hay entre los currículos de las universidades y las habilidades que los trabajadores de hoy necesitan, de cara a un futuro cercano en el que la educación será online por defecto, señala Freddy Vega, líder de Platzi, compañía de profesionalización a través de la web. Vega, fundador y CEO de la empresa de origen colombiano que dicta cursos profesionales por Internet en temas de tecnología, señaló que el mercado actual necesita gente entrenada para enfrentar el mundo real, ya que los cambios tecnológicos han dado origen a nuevas profesiones, cuyos conocimientos no se aprenden en una universidad. Para el experto, la mayoría de empresas está migrando a un mundo de negocios online. La publicidad está migrando al mundo digital, explicó. Por ese motivo, las compañías ya no contratan ingenieros o publicistas, sino especialistas como un desarrollador de aplicaciones móviles, un especialista en Facebook o Twitter, añadió. Vega señaló que al ver un vacío profesional que debía llenarse lo antes posible, decidió dar cursos presenciales en toda América Latina para capacitar en carreras emergentes del sector tecnológico. Después le apostó a Internet como herramienta eficaz e inclusiva, con la que considera que se puede enseñar a todas horas y llegar a personas en cualquier parte del mundo. Sin embargo, Vega consideró que el problema de aprender por Internet es que las personas lo ven como algo que siempre está ahí. No genera ese sentimiento de compromiso y comunidad que sí da la educación tradicional.
Por ello, aseguró, decidió crear un modelo diferente, con educación en vivo, en tiempo real, con interacción humana instantánea entre profesores y estudiantes para atrapar a los alumnos. Vega destacó que bajo este esquema de enseñanza, el 70% de los estudiantes termina sus cursos, en comparación con la tasa de finalización en la educación online tradicional, que es de 7 al 10%. El Río de los Siete Colores, o Caño Cristales, ubicado en la Sierra de la Macarena, Colombia, permanecerá cerrado al turismo hasta mediados de año para propiciar la recuperación de las plantas acuáticas y del ecosistema en su conjunto, afectado por una cruda sequía, confirmaron expertos colombianos. El acceso al lugar se permitirá hasta después del 15 de junio a fin de facilitar la recuperación de especies botánicas como la Macarena clavigera, una de las responsables de las llamativas tonalidades visibles a lo largo del cauce, precisaron a la prensa autoridades ambientales. Especialistas consideran que en la temporada de lluvias, la cual comienza en abril, ocurrirá un notable aumento del caudal del río y con él la restauración integral de ese paraje, conocido también como el arco iris derretido. En Uruguay, el 74% de los hogares dispone hoy de acceso a Internet de banda ancha y más de 550.000 están conectados a través de fibra óptica, informó Andrés Tolosa, presidente de la Administración Nacional de Telecomunicaciones, Antel. Al realizar un balance del 2015, el directivo de la empresa estatal destacó en un comunicado que ese porcentaje en la conexión de banda ancha representa un crecimiento del 5.7% y está entre los más altos del mundo. Entre los proyectos de desarrollo más destacados puestos en marcha en 2015, mencionó la instalación LTE, Long Term Evolution, evolución a largo plazo en inglés, y el cable submarino que unirá Uruguay con Brasil y Estados Unidos a inaugurarse a finales del 2017. Si les hablo de Elizabeth Guerra Vázquez, quizá no la identifiquen, pero si les digo Eli Guerra, inmediatamente sabrán que me refiero a una de las mujeres más destacadas en la escena musical alternativa en México. Veamos más de ella a continuación. Eli Guerra, nacida en Monterrey, Nuevo León, suma ya más de 20 años de trayectoria profesional, durante la cual ha transitado por géneros tan diversos como el pop, el rock, el funk, el jazz y las fusiones entre ellos. En la década de 1980 fue parte de un grupo llamado Carmín, cuyo tema más conocido es Carmín, un grito en la oscuridad. Y además tuvo participaciones con reconocidos músicos de agrupaciones mexicanas, tales como José Fors y Frata. A la edad de 15 años buscó sus propias oportunidades musicales en la Ciudad de México y 2 años después lanzó su primer álbum titulado Eli Guerra. A la fecha ha grabado 9 discos, 6 de ellos en estudio y 3 en vivo, los cuales reflejan la intensidad de sus interpretaciones que le han dado su sello característico y el reconocimiento tanto de la crítica especializada como del público. La investigación histórica sobre una importante construcción colonial mexicana arroja nueva información que pronto será dada a conocer en libro. Estos son los detalles. Los detalles de la construcción del acueducto mexicano del Padre Tembleque, Patrimonio Mundial, se revelan en el libro En busca de agua para no morir de sed, el acueducto de Otumba y Zempoala. Un comunicado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, destaca que el volumen con aspectos inéditos está basado en un expediente que data de 1558 y su copia ordenado por el monarca Carlos V de España. Esta relevante obra hidráulica fue proyectada por el fraile Francisco de Tembleque, a quien debe su nombre. Se ubica entre los estados de México e Hidalgo y fue inscrita en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO el 5 de julio del 2015. La autora, quien es historiadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, encontró que desde 1541 existía un plan para edificar este acueducto a cargo de Fray Jacobo de Testera, pero por razones desconocidas no se emprendió y se comenzó en 1555. Primero se proyectó para 3 años y el rey otorgó una cédula real al pueblo de Otumba que lo liberaba del tributo, pero después el monarca recibió una petición para prolongar la prerrogativa a 10 años.
Siempre se ha creído que Tembleque no tenía idea de cómo hacer un acueducto y es totalmente falso, aclara la investigadora. Detalló que según lo expresado por uno de los frailes en el legajo estudiado, en la construcción participaron entre 400 y 600 personas diariamente. Mientras otro señala que el trabajo se repartía en cuadrillas, en las cuales 200 indígenas realizaban la albañilería. En su libro de próxima aparición, la autora indica que este acueducto, a lo largo de más de 48 kilómetros, dejó de funcionar en 1674 y fue sometido a una reparación en 1698. Otras fuentes señalan que para mediados del siglo XIX, el agua dejó de correr por sus conductos. El documental nicaragüense Una amiga de la naturaleza, del joven realizador Eduardo Martínez, resultó ganador del primer premio del concurso audiovisual convocado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, con motivo del Año Internacional de los Suelos. En el evento ganado por el estudiante nicaragüense de comunicación y que trata el tema de prácticas de manejos de suelos por agricultores, competían 65 videos en representación de 20 países. El documental narra la experiencia de Dominga Sotelo, quien trabaja como promotora de huertos familiares en la comunidad Planes de Cuajachillo, ubicada en las cercanías de Managua. Juan Manuel Sánchez y Berta Solano compartieron una vida juntos. Por eso, este pintor, poeta, dibujante y escultor plasmó en la mayoría de sus obras la imagen de su musa. A este tributo se suma el Museo de Arte Costarricense MAC a través de la exposición Juan Manuel Sánchez y su musa Berta, inaugurada el pasado febrero. La muestra se compone de 25 esculturas que mezclan materiales como la piedra y la madera. El trabajo artístico de Sánchez comenzó a formar parte de las colecciones del MAC luego de que la pareja del artista las donara, con el único requisito de que siempre se mantuviera una parte abierta al público, explicó Maricia Obando, encargada de comunicación del MAC. La muestra se mantendrá a disposición del público general de manera gratuita hasta el 17 de abril. Por deporte o entretenimiento, solos o acompañados, cualquier pretexto es bueno para salir a dar un paseo en bicicleta. Así inició Roberto Cervantes, quien convirtió esta actividad recreativa en su estilo de vida. Él es uno de los fundadores del proyecto Mochila Rodante. En una ciudad cuyo clima es apto para practicar el ciclismo, Cuernavaca. El proyecto lo fundamos Roberto Vivero, Roberto Hoyos y Roberto Cervantes. De hecho, muchas ocasiones nos decían, ¿a poco sí los tres se llaman Robertos? Y pues así nació, ¿no? Coincidió tres Robertos. En el camino se sumó Juan Contreras, es poblano. Después Iris Coria, que es también una chica poblana, que actualmente está muy activa. Y un amigo del DF que se llama Mauricio Sosa. Roberto se dirige al punto de encuentro donde lo esperan dos amigos que, al igual que él, realizan recorridos los fines de semana. Hoy le corresponde el municipio de Tepoztlán, para lo cual recorrerán unos 30 kilómetros partiendo de la ciudad. La ruta y el destino se elige dependiendo de la condición y experiencia que tengan los ciclistas y, por supuesto, el ánimo de participar en la aventura. De repente salen los fines de semana y me dicen, oye, ¿y qué onda? ¿No vamos a hacer algo el sábado, el domingo? Y como hoy, ¿no? Salimos a Tepoztlán, que ya es una distancia más considerable, carretera, el nivel de dificultad aumenta un poco más, el ritmo también aumenta. Y cada vez de repente dicen, no, pues Tepoztlán ya me quedó chico ahora, ya quiero ir más lejos, ¿no? Sí. Pues vámonos a Tres Marías. No, porque ya Tres Marías también, a Teques. Y si no, al DF. Y ahí se comienza como esta parte de ver que la bicicleta, además de ser una parte recreativa, pues también te sirve como un medio de transporte. Un traslado en bicicleta puede parecer complejo en aquellas comunidades donde no se acostumbra a su uso. Sin embargo, no solo se trata de pasear, se trata de convertir esta práctica en un hábito que beneficie de manera directa al medio ambiente, dejando atrás el uso desmedido del transporte motorizado.
Los integrantes del proyecto Mochila Rodante están conscientes del beneficio que les brindan al medio ambiente, evitando la producción de dióxido de carbono al trasladarse de un lugar a otro sin quemar combustible. Pero este no es el único beneficio. Hay varios más, y Jaciel Urueta lo ha experimentado personalmente. Me ayuda demasiado, a veces echando como la cábula con los amigos, cuando vamos en una cuesta inclinada, que ellos ya se cansaron y yo es como, ¿qué, ya te cansaste? Cosas de ese tipo. El medio ambiente, por supuesto, o sea, sé manejar carros, sé todo, pero no me gusta, no me agrada el estar pues manejando el carro, estar contaminando. Me ayuda en mi economía, me ayuda a moverme mucho más rápido en la ciudad, sobre todo tramos de 40 minutos, yo los hago en 15, 20, o sea, es muchísima la diferencia. Alicia Fonseca recién ha comenzado su aventura en dos ruedas, notando los beneficios desde el primer día. Dentro de los beneficios que he encontrado en andar en bicicleta, el principal seguramente es una mejora en la salud. Eso se nota, definitivamente las primeras veces que empiezas a andar en bici es normal, y más por la orografía de la ciudad, que tiene pendientes muy prolongadas, pues que puedes empezar como que a fatigarte, es cansado y demás. Poco a poco, cuando vas llevando el ritmo, vas aumentando tu condición física. Mochila Rodante no solo organiza recorridos grupales a otros municipios de Morelos, también realiza rodadas nocturnas los días jueves de cada semana, invitando a personas que se sientan atraídas por esta actividad. Jóvenes, mujeres, niños e inclusive personas de la tercera edad, todos son bienvenidos. Hola. Bueno, lo que hacemos los jueves desde hace más de un año es reunirnos aquí en la universidad. Cuando hay clases y está abierto en las escaleras, cuando está cerrado allá afuera en la puerta principal. Y comenzamos a reunirnos de distintos lados de aquí del municipio, e incluso en ocasiones han venido amigos de Jiutepec, Zapata y de Jojutla. Básicamente es congregarnos, previo ya hay una ruta trazada, rodar por toda esa ruta. Pueden venir niños, mujeres, personas de cualquier edad, familias, no hay ningún problema. Y terminamos ahí en el Palacio de Cortés. Es recomendable que los participantes que se integren al colectivo tengan conocimientos básicos respecto a la práctica de este deporte, mismos que eventualmente pueden llegar a ser de gran utilidad. Como vamos a hacer paseos nocturnos, estar siempre iluminado, entonces aconsejamos tener una lámpara al frente. Ya va a depender de cada quien, pero puedes tener un kit de herramienta básica para cualquier eventualidad, para sacar las llantas, para apretar algún tornillo o algo que necesites de la bici. Es importante pues estar hidratado, entonces tener un portavasos, cilindro para hidratarte. Puedes traer una mochila, puedes traer una pequeña pues mochilita aquí atrás, donde puedes tener parches, cámara, espátulas, herramienta que vayas a necesitar. Es bien importante que la altura del sillín sea la adecuada, porque en ocasiones, sobre todo con los novatos, a veces dicen, no, yo quiero casi tocar el suelo, ¿no? Estar sentado y tocar el suelo con mis pies. Pero eso provoca que la eficiencia en el pedaleo no sea tanta. Entonces, llegas a cansarte, posiblemente te llegues a lesionar. Entonces, una altura adecuada pues, te va a permitir ser más eficiente y utilizar mejor tu energía para la hora de pedalear. ¡Avanzamos! Cada vez son más los ciclistas participantes en el paseo nocturno. Antes de salir y para evitar posibles lesiones, realizan un calentamiento básico alrededor del circuito. La profesora Esperanza Hernández es un claro ejemplo de que la edad no es un impedimento, pues ha compaginado su gusto por la bici con las rodadas del colectivo. Sí, yo siempre hablo de las bondades de la bicicleta. O sea, a mis alumnos les recomiendo, por ejemplo, el día mundial sin auto, les digo, no, mañana tienen que venir todos sin auto. Si pueden venir en bicicleta, si no, vénganse a pie o vénganse en taxi, pero no saquen el auto. Que además les sorprende que a mi edad yo ande en bicicleta. A mucha gente dice, no te da miedo. Y entonces empiezo a explicarles, no me da miedo. Hay que aprender a moverse de manera inteligente, cuidándose de los autos, pero sí se puede.
Este proyecto de movilidad ecológica se ha fortalecido gracias a la participación de aquellos que han adoptado este deporte como una forma de vida. De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, México ocupa el lugar 11 en capacidades de redacción. Somos una nación con un nivel educativo promedio bajo y nos es fundamental contar con una capacidad adecuada de redacción. Por ello trabajamos en el Sistema Tecnológico de Gestión del Conocimiento en Línea, detalló el doctor Julio Collado Vives, responsable del Programa de Genómica Computacional del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM. Se trata de una infraestructura de edición para cualquier documento académico, en el que primero el alumno ingresa un documento y después se le asignan revisores, que son compañeros de clase, para evaluar su claridad, comentar e incluso sugerir cambios de sintaxis, palabras, ideas y orden de párrafos. Además, se facilita un diccionario para comprender voces técnicas. Una vez formuladas las sugerencias, estas son verificadas por el profesor en su papel de editor, quien se comunica con el autor para informarle cómo mejorar y lograr la aceptación de su texto. Se busca poner esta infraestructura al alcance de cualquiera, mientras se prueba con la comunidad académica del CCG. En México, el llamado apagón analógico, medida con la cual se pone fin a las transmisiones televisivas con esta tecnología para dar paso a la televisión digital terrestre o TDT, nos obliga a estar bien informados respecto a qué hacer en caso de que desechemos nuestro viejo televisor para evitar contaminar nuestro entorno. Para tal efecto, la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal, SEDEMA, organiza los reciclatrones, es decir, jornadas de acopio de residuos electrónicos y eléctricos en los que nuestro televisor analógico recibirá un trato adecuado. Las fechas en que se realizan en la capital mexicana se pueden consultar en la página web sedema.df.gob.mx/reciclatron. En México, la mayor desventaja de ser indígena es la discriminación, seguida de la marginación y la pobreza. En caso de emigrar, los mexicanos extrañarían más a la familia y a la comida por encima de los amigos. En nuestro país, 80% de la gente usa transporte público que es, en general, el peor calificado. Sucio, incómodo, lento, inseguro y caro. Incluso quienes utilizan el de tracción animal como burro o caballo lo califican mejor que al transporte público. Estos son algunos de los datos que revela la colección Los mexicanos vistos por sí mismos, los grandes temas nacionales, que recoge las voces de la sociedad a través de 25 encuestas nacionales interpretadas por especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México para obtener una visión integral de las transformaciones del país al inicio del siglo XXI. El público puede consultar la totalidad de los textos en la página www.losmexicanos.unam.mx. Con la finalidad de promover y difundir la música, artes plásticas, artes dramáticas, danza, literatura, arquitectura y cinematografía, al igual que apoyar las actividades de educación e investigación artísticas, recientemente fue creada en México la Fundación Leonora Carrington, la cual honra la memoria del artista e intelectual de origen inglés que residió la mayor parte de su vida en tierras mexicanas hasta su deceso ocurrido en 2011. En un acto encabezado por Rafael Tobar y de Teresa, secretario de Cultura, se dio a conocer que la fundación es presidida por el hijo del artista, Gabriel Weiss Carrington, mientras que su esposa, Patricia Argomedo de Weiss, funge como consejera. La Fundación Leonora Carrington ofrece actividades como la organización de exposiciones y talleres, ejercicios de apreciación artística en museos, así como la creación de libros y proyectos de investigación y la colaboración con centros culturales nacionales e internacionales. Para más información, visita el sitio fundacionleonoracarrington.org. El popular cantautor español Joaquín Sabina lanzó recientemente un libro con las ilustraciones que ha estado haciendo desde que se recuperase de su operación abdominal a causa de una diverticulitis que le aquejaba. Hace meses que no escribo ni un solo verso de canción, pero todos los días hago 5 o 6 dibujos, aseguró. La obra titulada Garagatos saldrá en una edición limitada de casi 5.000 ejemplares firmados por el propio Sabina.
Sus dibujos son un retrato de la sociedad en la que vivimos y toda una crítica a la clase política. Sabina declaró que el libro es una especie de extravagancia que me propusieron y es una apuesta un tanto osada que me da un poco de vergüenza, pero no encontré razones para decir que no, puntualizó el artista. El cheerleader consiste en el uso organizado de música, baile y gimnasia para que los aficionados animen a sus equipos en los partidos. Pero con el tiempo este deporte ha tomado mucha fuerza en el mundo. Conozcamos más de este tema. El deporte de cheer no es muy conocido aquí en Ecuador, se podría decir, más desde los Estados Unidos, pero lo han realizado. Mi entrenadora es una excelente entrenadora, ella es una de las fundadoras de cheerleader aquí en Ecuador. Hacemos elevaciones, gimnasia. Para este deporte tenemos que tener una preparación constante y larga. Yo soy flyer, entonces a mí me alzan y eso es algo emocionante, por ejemplo, para mí. Es como que te alzan, vuelas, te lanzan, como sea, y esa es otra adrenalina la que sientes ahí, experiencias muy bonitas que vives en este deporte. En cheer, un quinteto, eso está conformado por una flyer, que es la chica que va arriba, la que vuela. Las bases, que son las de los lados, las que le alzan. La sporter, que es la que te cuida prácticamente la parte de atrás, te eleva. Y hay veces que hay la cuidadora, que es la parte de adelante, por si acaso se van para adelante o así. Mi mensaje para todas las chicas que miren este deporte y les interese demasiado es que busquen, hay varios clubs que lo realizan y que lo practiquen, porque es una experiencia que tú no la vives a diario. Ahora que gracias a la tecnología, la escritura es una de las formas en las que más nos comunicamos. ¿Estamos seguros de escribir correctamente? De esto nos habla la siguiente nota. Recientemente, el diario español El País publicó el artículo La imagen de las palabras, donde se reflexiona acerca de la manera en que las redes sociales magnifican lo bien o mal que escribimos y lo que esto significa en términos de imagen personal. Hasta hace solo unos años, la escritura habitual formaba parte de determinados ámbitos profesionales, pero no alcanzaba a la gran mayoría de la población del mundo avanzado. Mucha gente podía pasar semanas y meses sin necesidad de escribir nada, aunque sí de leer. Ahora, sin embargo, se escribe más que nunca en la historia de la humanidad. Eso ha dotado de un nuevo rasgo a las personas. Su imagen ya no reside solo en su aspecto, sus ropas, su higiene, el modelo del automóvil, acaso la decoración de la casa. Ahora también transmitimos nuestra propia imagen a través de la escritura. Una conversación en WhatsApp, los mensajes de Twitter, los comentarios de Facebook o los argumentos de un correo electrónico son un escaparate que pone a la vista la ortografía de una persona, su léxico, su capacidad para estructurar las ideas. De ahí la importancia de cuidar el vocabulario, la sintaxis y la ortografía al momento de redactar un texto, ya que además de ser esenciales para transmitir lo que pensamos de manera exacta y no dar lugar a malas interpretaciones, el texto en cuestión puede llegar a la vista de un jefe o empleador potencial y los errores podrían tener un alto costo en nuestro desarrollo profesional. Las artesanías realizadas con barro negro en Oaxaca, México, son reconocidas a nivel mundial. Los invito a ver el siguiente collage con imágenes sobre esta interesante labor. Thank you.
llegado el momento de despedir esta emisión de Horizonte Iberoamericano. Esperamos que nos sigan en las redes sociales que aparecen en su pantalla o nos escriban al correo horizonteiberoamericano@ilce.edu.mx. Sus opiniones y comentarios son muy importantes para nosotros. Esperamos que nos sigan en nuestra siguiente emisión. Se despide de ustedes Mariela Cardona. Hasta la próxima.